¡Ay, ay, ay! Jackie, ¿para dónde se van todos ellos? ¡Pa casa! Muy bien. Ay, Dios mío, es que no sé, es que estamos, obviamente, estamos celebrando el 4 de julio. Hombres guapísimos de todas las edades, definitivamente. O sea, que han entrenado su cuerpo, en el caso de Hugh Jackman, que tiene sobre más de 40 años. Y ese hombre tiene un cuerpazo de usted y tenga. Igualmente, el de Twilight, me sorprendió mucho la transición Taylor, porque cuando ustedes ven el antes, él era completamente delgado. Y de repente, miren esas imágenes, Dios mío. Ay, sí, lo tenemos ahí. Ese cuerpo. Eso era un nene, eso estaba acabadito de salir de la cuna, bendito sea Dios. Y después se convirtió en todo un hombre deseable. Los años pasaron muy bien en él. Ay, por favor, producción. Gracias. Por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Es que esto no es fácil. Que, obviamente. No es fácil. Esas fotos que nos han puesto ahí. Igualmente el de Thor. Ay, de Thor, ese es el que te iba a mencionar, muchacha de Dios. Que ese es Si me pueden poner las fotos en pantalla. Vamos a ver, es que queremos. Porque es simplemente para propósitos de investigación, por favor. Sí, nosotras nos gusta propósitos como investigativos. Hacer okay, nos está diciendo que no. Ah, mira, no. Ah, mira, ahí. No, ese no es, ese no es. Ese no es, podemos pasar al próximo. ¿Hay algo más por ahí? Por ahí va, por ahí, más o menos. Ese es. Simplemente estamos analizando la anatomía humana, claro está, para propósitos investigativos. Tú, papacito, papacito. Oye, pero de verdad hay que decirle usted y tenga, porque hacer esos cambios tan radicales en sus cuerpos para simplemente, mira, pero de... Se te quedó, espérate, sí, que yo se quedó por acá, un poquito. Sí. Para una película en específico no es fácil, Mimi. Tú sabes que nosotras que nos hacemos retos de ejercicios y eso, y se nos hace tan difícil. En el caso de Christian Bale, él ha hecho muchísimas películas donde él baja de peso, de repente tiene que aumentar de peso, bajar otra vez a un peso mediano, y de repente otra vez bajo peso y otra más. Bueno, sí, todavía creo que te queda un poquito Estamos bien. Ay, mira, Ay, Dios mío, bueno, para, olvídate de eso, vamos a otro tema, señores. Cada día son más los actores, cantantes, deportistas y modelos que no tienen inhibiciones para subir, para subir fotografías en sus redes sociales como Dios lo trae al mundo. Mira, dame otra vez el papel. Vamos para allá. Hoy es nuestro día aquí, tengo la mía guardada, adelante, presentemos esa foto.